Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar. Uno hablan por aquí, otro hablan por allá. Todos quieren opinar. Sí, sí. ¿Y tú sabes lo que es ese asesor de corazón? ¿Cómo es? Asesor de corazón, ganándote un dineral. ¿Quién era ese? Y está metido en otra institución del Estado, pero le va mejor. Yo hubiese votado por el PLD. 20 veces hubiese votado por el PLD. Esos son comunicadores de Santiago. Del PRM. Sí, del PRM. Y guisaron mejor en el PLD que ahora que no tienen nada todavía. 10 anuncios del gobierno. ¡Pum! Sí, porque cobraban encargado por... le dieron una asesoría del Tribunal Constitucional. ¡Pim! ¡Tum! ¡Pim! Asesorando en Corazán. ¡Ping! Y ahora están con su carita limpia en la televisión. Sí, pero están jalando aire ahora. No le han puesto nada todavía a la gran mayoría de eso. No. Los PRMistas son malos. Yo hubiese votado. Vea, si yo hubiese estado guisando con el PLD de esa manera, a mí me hubieran tenido que volar la cabeza con el partido en la calle. Es verdad. Ah, yo sí, porque hay que ser fiel. Pero aquí hay gente que ni se pronunció cuando se llevaron a Fernando Rosa preso. Ya, y amigos de Fernando eran. Amigos no, empleados. Iban a comer. Que comían en su en la casa de Fernando. Y de su plato. Sí. Con Fernando Rosa. Y le patrocinaban programa también. Hermano, el encargado de prensa de Fernando Rosa. Uy. De comunicación del ay, Comper. Ay. Alberto José, yo no lo he visto en un comunicado. Y él no, ayer no. Apoyando. No, a ayer. Fernando Rosa, no lo he visto. Responsablemente lo digo. No lo he visto. ¿Cuántas cosas se ven? No lo he visto. Y usted, con el amigo, con el hermano, debe ser solidario. Leal. Aún en el error. Hay que ser amigo. Aún en el error. Es que el amigo no puede ser la buena nada más. No, aún en el error. Le llega a dar la cara en todos los momentos. Si es su amigo, debe estar a su lado. Sí. Aún en el error. Aconsejando. Estando estás a su equivocado. Y estando a su lado no significa que usted sea un delincuente ni que tenga problemas. Ni que usted apoye lo mal hecho. Apoye, vaya y aconseje. Pero lo tiene que hacer públicamente. Y dele la mano porque dejan familia detrás. Tiene que hacerlo públicamente. Porque usted se benefició. Claro. Estuvo en las mieles del poder. Hola. Buenas. Sí, tengo el aire, adelante. Cariño. Chico, para que me hagan un favor y me feliciten a don Genaro Villa. Hágalo. Está de cumpleaños. ¿Eso es dónde? Acá en Santo Domingo. Él vive en New Jersey, pero ahora mismo está acá en Santo Domingo por un par de días. Okay. Muy ¿De dónde llamas, cariño? ¿De dónde llamas? De Santo Domingo. ¿Cómo no? Okay. Muchas gracias. Felicidades, felicidades Genaro para Villa, él. Que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Un abrazo, que disfruten mucho, cocínele su chivito. Ay, hablando de chivo. Es quieto. Ese chivo. El chivo está sazonado y listo casi. Yo vi hasta el concón ya. El concón no se negocia. Atención. No, con el programa, o sea. No, el concón no se negocia. Mire, vamos a hablar de ITO. No. Antes de eso yo tengo que poner esa foto en pantalla. Sí, es verdad que usted va a poner esa foto. Sí, esa foto yo la tengo que poner. Señores, si no, mire. Si no, no puedo salir hoy. Se cayó en la Torre Gemela. Ándala. Perdieron las Águilas Cibaeñas. No ganaron, ahora ganaron. No, ahora. Pero mataron a Bin Laden. Sí. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, claro. Todo lo que vino sucediendo. Mire la foto ahí. ¿Y qué es eso? Ahí está doña Bélgica Suárez. No, pero dígame qué es eso. Mi amigo Pablito Aguilera. Lo primero es que esos son los almacenes. Desde momento. Espérate, no te desesperes que está en línea. Que en WhatsApp no te quitan los minutos, tranquilo. Aguanta ahí. Bélgica Suárez, Pablito Aguilera y Nelson Peralta. Mi hermano Pablito Aguilera, os respeto para él. Pon la foto ahí. Déjame la foto. Pero ¿qué es lo que es eso que yo quiero saber? Esos son los almacenes de Edenorte. ¿Dónde? ¿Aquí en Santiago? Sí, en la Penda La Vega, no. ¿En La Vega? En La Penda. Donde anunció Cueto que había depósitos. Unas chatarras. Estaban hablando del desperdicio de los cables. ¿Y ahora para qué invitaron a esa gente para allá? Para hablarle sobre eso, el dispendio, el robo que tenían las antiguas autoridades. Ok. Pero ahí está Bélgica pero Suárez. Pero si Bélgica Suárez está ahí, ¿cómo, dónde es que trabajaba Bélgica? Miembro del Consejo de Edenorte. Espérese, miembro del Consejo de Edenorte. Póngame la foto, en por favor, en el gobierno del PLD. En el gobierno del PLD. Y Bélgica estaba ahí, aún sabiendo ella que quizás todo eso estaba sucediendo, porque ella era miembro del Consejo, como dice usted. No, que todo lo que sucedía ahí pasaba por las manos de ella. Del Consejo.
y ella era miembro del consejo. A lo mejor pasó pocas veces por el consejo, pero en serio, pero era miembro del consejo. Pero atención, Cueto, y sería que Cueto la invitó para que fuera. A la prensa, claro que la invitó. Pero que usted, los políticos son así, no. Pero es que usted no puede invitar a una persona que, según dicen, perteneció al consejo. Al consejo de la empresa distribuidora de energía del Norte de Norte. Por donde robaron tanto. A la que Cueto señaló, a la institución que Cueto señaló que había dejado un reguero de cosas buenas en La Vega. 16 millones de pérdida. Entonces, también los invita a que vayan a ver. Pero el presidente del PRM del Cambio nombró a Eury Cabral en una comisión. Pero es una comisión, sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que estamos todos bien. Que está todo bien, que ellos no hicieron nada. Sí, pero David, espérate. Sí, óyeme, la señal del presidente es nombrando David a Eury Cabral, que todos los que lucharon para sacar al PLD del gobierno se equivocaron. Pero David, señor director. Que las bocinas cobraron bien. Señor director, póngase la foto. Pero mire, si usted tiene esa persona que es vital, fue de vital importancia dentro de la EDE Norte. En todas las decisiones. Pero no tenía que llevar a nadie para allá, buscar que con ella era suficiente para indagar toda la cosa. Lo que sucedió. Ya, pues está bien. Eso es verdad. Cueto, venga, señor. Le invitamos a Cueto a que vaya a una reunión, a una entrevista con ella. Y Cueto ahora no le coge el teléfono ni siquiera a quién, a sus amigos. Ya del PRM. Ya se pasó. Comunicadores del PRM que le han llamado y no le coge el teléfono. Ya se pasó. Y a quienes lo coge, le digo, no estoy en eso, estoy en trabajo. Hablamos. ¡Habla, luego, amigo! Y mira, entonces se lleva para la penda La Vega, Bélgica Suárez. Con razón, la comunicación del PRM no fluye. No funciona. ¡Aló! Poli. ¡Hola! Habla. Oye, ya hasta me sacaron de contento, pero es para felicitarlo a ustedes como dos jóvenes de verdad, que yo quisiera que aquí hubiesen 10 jóvenes como ustedes, que en verdad se orientaran a la población. Gracias. Gracias. Por otra parte, quiero decirle, hágame el favor de dejarme decirle. Hágalo. Anoche yo estuve mirando el discurso que tuvo, o discurso no, la entrevista que tuvo el presidente con distintas personas. El diálogo. Y estaba esperando que algún periodista se empantalonara y le dijera que qué pasa con los combustibles y la cosa. Y nadie se atreve a aventar esa palabra. Yo sé por qué esa cuestión. Porque es no me interesa. María Leopoldo que le habla, Leopoldo Pérez, oyente de ustedes toda la vida. Gracias, gracias, Leopoldo. Cuídate. Usted sabe por qué eso no va a suceder, porque el ministro de Industria y Comercio es un mentiroso, y le voy a decir por qué. Adelante. Hablador, dice el pueblo. Hola. Buenas tardes, David. Saludos. Buenas tardes, José. David. Bien, sí. Gracias a Dios. No se extrañen eso, porque recuerden que en campaña se decía, por lo que hoy están en el poder, que varias empresas constructoras de aquí de Santiago que tenían grandes obras asignadas acá en el Cibao estaban hundiendo al país, y hoy esas mismas compañías que ellos acusaban de que estaban hundiendo al país le están mandando a quitar los rótulos a los gredas, a los camiones, para que no se sepa de qué empresa es, y le están dando su contrato. Entonces, ¿de qué es que me están hablando? De los cambios. ¿Cuáles son? Vaya a ver cuáles son las empresas que están haciendo la remodelación de la autopista Duarte. Ay, que son todas de aquí. Le menciono una. Dale. Constructora Mar, ¿de quién es? De Mícalo Bermúdez. Mícalo Bermúdez. Y vaya a ver los camiones que Mícalo tiene ahí en la autopista trabajando con los emblemas quitados. Pero tú sabes que quedan algunos residuos y tú te das cuenta. Ellos son los empresarios, son amigos. Y aportan. Cuando viene a ver Mícalo Bermúdez, dio más dinero para la campaña de Abinader que para la campaña del PSOE. ¿Cómo va a ser? Como son así los apostó al enemigo. Puso su huevo en las dos canastas. Epa. David, quiero hacerte una pregunta, hermano, si me lo permites. Con todo. Habla, gusto, que tú tienes derecho en el aire. Yo no sabía que el gremio de los periodistas era tan grande en Santiago, hermano. ¿Cuál mío? De los gremios? Porque hay varios. Bueno, está el colegio, está el sindicato, está la asociación. Sí, en general, vamos a decir en general. Ah, porque, José, hey, ¿cuántos vehículos salen en el horario de toque de queda que dicen prensa? Los carros de concho no son tanto con los emblemas de las diferentes rutas como los carros que dicen Lo han prostituido muchos. ¡Tum! Lo han prostituido muchos. Y entonces, así mismo es. Por eso hubo una crítica grandísima
a muchos comunicadores y muchos directores de medios. Déjame decirte antes de que coja esa llamada. Yo no sabía que el ministro de Industria y Comercio, al que le se llama Hito Bisonó, que nos engañó con la fórmula. La fórmula de Hito. Y que ahora, en vez de meter un pie en el zapato, metió los dos. Cuando dice que en marzo es que van a comenzar a bajar los combustibles. Ya le puso fecha por lo menos. No, está bien. Pero al estúpido ese. ¿A quién? Al estúpido ese, que se cree que aquí hay indios. Está bien que el gobierno, el plan Quiqueya Aprende Contigo, fue un fiasco. Pero no es verdad que aquí hay analfabeto, ni loco, ni estúpido. Atención, Hito Bisonó. ¿Cómo tú puedes predecir lo que la ley no te permite? La ley de hidrocarburos en la República Dominicana depende de muchas variables que no se maneja. Tiene dos variables muy importantes, que es el precio del dólar y el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo tú sabes que para marzo tendremos petróleo barato y tendremos dólar barato en República Dominicana? ¿Cómo tú le vas a pasar por encima a lo que establece la ley de hidrocarburos, que como referencia tiene que tomar el día miércoles para fijar precios? Entonces, lo que tú acabas de dejar claro con esto es que la ley de hidrocarburos ustedes se le están pasando por el arco del triunfo y que están poniendo los precios de los combustibles como a ustedes se les pega la gana. Eso es lo que está pasando. Sencillo. El número está en pantalla, márcalo ahora. Ahí. Ok, saludos, buenas. Habla. Hola. Así no. No nos no tomen por estúpido. Saludos, buenas. Buenas, José de la Vida. Sí, señor. Buenas tardes. Óyeme, para decirle al señor que llamó ahorita, que nosotros estamos ahí en la televisión, gente como ustedes, que como dije, dígale que no, que con ustedes dos ya es suficiente, que no, ustedes dos están dando como es a la vaina. Gracias. Óyeme lo otro, dígame una cosa, ¿qué hizo el gobierno pasado que ya esto en 5 meses ya no lo hayan hecho y lo hayan doblado? Porque aquellos van de botellas, estos tienen botellas. Sí. Aquellos hablaban de bocina, estos tienen la misma bocina que tienen aquellos. Bocinas nuevas. Oye. No tienen bocina, lo único que no tienen. Tienen bocina cobrando, pero no salen. Ah, espérate. Espérate lo de bocina. Bocina tienen cobrando, pero no trabajando. No hablan, son mudos. Exactamente, pero que tú la tienes la de acta que tenía nosotros y tiene nueva. ¿Tú me entiendes? Pero y no funciona. La nueva le tienen miedo. La gasolina era un problema que había aquí, ya esto lo tienen, lo han subido. La primera necesidad, la canasta, ya va para la nube. O sea que todo lo que aquellos hicieron mal, esto lo copiaron y lo están haciendo ahora rompiendo récord. Lo que nunca se había hecho. Este cambio vino como raro. Haciendo que criticaron mal, lo están haciendo doble ahora. Ya lo sabe. Estábamos confundidos. Tanto que hablaron de los precios de los combustibles. Bien, gracias. Tanto que hablaron de los. Con ustedes, óigame. Y óigame, de verdad le digo que esto es un canal que vino para quedarse, porque ustedes están haciendo lo que aquí nadie se atrevió a hacer. Gracias, hermano. Bendición. Gracias. Hola. Hola. Buen día. Saludos. Yo estoy llamando para hacer un llamado a la sociedad o por ende una pregunta. ¿A quién? Yo soy de Guacalito. Y cuando uno está bueno, le han llamado a la entidad correspondiente porque yo llegué de Guacalito para la solicitud de depositar unos papeles para un pasaporte. Okay. Y no bien cuando uno llega, no le permiten ni siquiera llegar a las oficinas por la falta de conocimiento. Cuando hay unos facilitadores, supuestamente de Guacalito, cobrándole $1,000 a uno para pautarle la cita. Esos son buscones. Esos no trabajan son con pasaporte. Buscones, entonces, y ellos lo saben. Ok. Entonces yo hago un llamado a que manden inspectores o algo, porque una, por la falta de conocimiento, uno lo paga para pautar la cita. Otra, tienen carnet. E incluso le tiré hasta una foto. Porque no tenía el conocimiento, le tiré una foto. Ay, pues manda esa foto. Manda esa foto para hacerlo famoso, mi amor.
Bueno, pues se la voy a hacer llegar por WhatsApp, porque le tomé una foto para que no me fueran a hacer. No, no, mande esa foto para ayudarlo. Para darle su cariñito. Entonces, don Hito, aquí no hay pendejo. ¿Aló? Habla. ¿Aló? Sí. O sea, ¿tú supiste la última? ¿Cuál es? Que cancelaron al exministro de Medio Ambiente, Ana Vega. Sí, lo dijimos ayer. Sí. ¿Y le dieron con todo? Sí, lo dijimos. Apoyo eso. Bien hecho. Oye, te apoyo eso. Y te digo algo también. Dime a ver, suéltala. Y te digo algo también. Bien. Ahí te aviso no, que se vaya portando bien por los combustibles, es lo que yo quiero. Que no se aporte bien, nada. Yo lo que quiero es que me lo lleven de ahí. Esa formulita tiene que resolverla rápido. Sí. Bien. Gracias por llamar. Yo no quiero que Hito se porte bien, nada, pues ya se portó bastante mal. Que me lo saquen de ahí el 27. Ajá. Y la otra que le dije de Danilo, que no me voy a callar con Danilo, después de esta llamada, óigame, Danilo sigue haciendo de la suya en el PLD. Te va a ver ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Es el programa? Sí, baja el volumen. ¿Está en el aire? Sí, oye, estoy en Pensilvania, muchachos, yo lo escucho todos los días. Gracias. Y yo creo que no es justo que ustedes comparen el asunto de la gasolina con los 8 años del PLD, porque el PLD tuvo 8 años gobernando con todo el turismo, con todo el crecimiento. Ajá. Entonces, este gobierno todavía déle 6 meses con los números positivos para ver qué hace con la gasolina. Pero es que la gasolina de crecimiento, que la creció el país. La gasolina no tiene nada que ver con el turismo. Sí, pero eso es otra cosa. Imagínese usted que baje la gasolina y no le den a los pobres lo que necesitan. Bueno, pero que lo expliquen todo. Ustedes criticarían, no le están dando no, nada. No, es que no es eso. Mira, yo lo que critico es que no se hagan las cosas como tienen que hacerse y que se le hable mentira al pueblo, porque eso es una mentira. Tú no puedes decir que estás utilizando el dinero para beneficiar a los pobres cuando tú en realidad te estás haciendo otra cosa por detrás. O sea, tú tienes que hablarle de frente al pueblo, que eso fue lo que pusimos ahí para que se diera un cambio de verdad. ¿O vamos a seguir lo mismo, montado en la misma mentira? Es cierto, tienen que decirle la verdad, claro, pero tienen 6 meses positivos para que digan, positivo ellos, no nosotros. Dinero para la pandemia. Le vamos a dar 4 años. Pero que te digan que están cogiendo el dinero para la pandemia y que por eso está cara la gasolina. Le vamos a dar 4 años. Pero que lo digan, tienen 4 años. El asunto es que a mí usted no me puede venir a decir que los combustibles en marzo van a bajar. Eso tiene que ser mentira. No hay forma. Eso está igual que la misma fórmula, Hito, que tú inventaste. Es igualito, ¿en base a qué? Al engaño. Hola. Saludos, buenas. José García y David, buenas tardes. Bienvenido, hermano. Este lado te habla Luis Mena. David y José, ¿en qué ha parado la cosa del síndico de Santiago, el excelentísimo síndico de Santiago? Que sometió, al fiscal, la Procuraduría ya en el Consejo. Ahora hay que esperarse, es un proceso. La Procuraduría se había desligado de eso. Sí, y mire, al fiscal. Ahora dice. Tengo fotos del fiscal allí en el antedespacho donde lo iban a interrogar con relación a eso. A mí me dijeron. Lo mandaron a bajar a la capital, tranquilo, vaya. Ahora le van a preguntar, ¿quién fue que te mandó? ¿Quién te mandó? Yo no tengo casas en Las Lomas. ¿Recibiendo señales de quién? ¿Mensajes de quién fue? Ah, que esos transmisores en esa loma pintan bonito. ¡Habla! ¡Habla! Buena, ¿cómo están ustedes? ¡Baja el volumen, cariño! Yo lo veo todos los días. Me gustan las palabras que ustedes dicen. No en contra ni del PLD ni del PRM. A mí me gusta la cosa que ustedes hablan. Gracias. Buenas tardes, cuídese. Gracias, mi amor, un abrazo. Bendiciones. Danilo Medina, no deja de hacerle daño al PLD. ¿Qué pasó ahora, José? Habla, buenas. Danilo es el líder del PLD. Sí, y se quiere quedar con todo. ¿Tiene dónde apuntar, José? ¿Eh? José tiene dónde apuntar. Para que me le haga llegar unos datos ahí. Dame. Dale, habla. Dame. De control de precios. Dame, que yo tengo todo. Funda de cemento hoy. Sí. Funda de cemento hoy. Sí.
415 pesos. Es para adelante que vamos, sigue. Funda de pegacol que sirve para pegar la cerámica en tu casa. Eso te gastaba como a 250, 240. 340. Hey. Se está comprando ahora mismo a 278 pesos. Toma. Recojan. El atado de varilla subió casi 5.500 pesos. ¿Y a cómo te la atado ahora mismo? De cómo estaba. ¿Y a cómo te la atado? Bueno, el atado oscilaba hace un par de semanas atrás en unos 40 y pico de mil. Ahora, si tú no das unos 50, 51 mil y pico de pesos, no lo llevas. Pan, tarararararam. Vamos bien, tranquilo. Atención. ¿Quieres saber en cuánto está el medio galón de aceite de la marca de tu preferencia? Hey. El que costaba 265 está costando 235. Pero ese es malo. Pero muy malo. Ese es más malo. El arroz super selecto que tú conseguías entre 26 y 28 pesos. Si tú no das 34 por la libra, no lo compras. Yo compré a 35 hace como dos meses atrás. Ahora que se han disparado. Vamos bien. Pero el presidente espera que ustedes tengan paciencia. ¿Cómo? Paciencia, pero ¿para qué, David? Para que sigamos pasando. Para enganchar el cambio bien, que no ha enganchado. El estómago no puede esperar. No ha enganchado el cambio bien. Mira lo que te voy a decir. Las peluqueras y peluqueros que estaban en el programa este que le decían Patín. Se lo está llevando quien lo trajo. El demonio. Pero los peluqueros tienen que estar. Los peluqueros tienen que estar trabajando y los saloneros también, porque ya es solamente hasta el sábado. 12, sábado y domingo. Sábado hasta las 12. Y domingo hasta las 12. Eso lo van a quitar, porque para el día de la Alta Gracia y para el día de Duarte será hasta las 5 con movilidad hasta las 8 de la noche. José, pero óyeme. Ya la gente va a los peluqueros y al salón sábado y domingo. Pues vamos y bien. Y a las 12 trabajando. Ya se lo va a arreglar eso ya. Ah, ok. Le damos 4 años más para que arreglen eso. No, 4 años no, porque ellos están hablando. El toque de que esto no puede durar el estado de excepción 4 años, ya ahorita llega la vacuna y está todo el mundo abierto. Ellos quisieran, sí, es fácil gobernar con un lapicero. Nadie quiere gobernar con la economía trancada, viejo. Hola. Buenas. Habla. Saludos, David. Sí, saludos, hermano. Habla Andrés Sánchez de este lado. Diga, Andrés. ¿Desde dónde, Andrés? Mira, David. Dime. Entonces. Y tu Bisonó dice que en marzo es que bajan los combustibles. Sí, que no salgan ahora, que no gasten ¿tú mucho. Tienes el número de él, porque mañana es el otro. Yo quisiera que él me diera el número del otro. Dice que para el miércoles que viene. Ah, pues voy a ver si tú me lo consigues. Sí, vamos a darte el número derecho a la oficina de Hito Bisonó. Gracias, hermano. Bendiciones. Vamos a la pausa, la que nos queda. Vámonos primero con esta. Ok, esta ya va a ir pausa. Hola. José, David. Hey. Hola, pues de muñeco, ¿cómo estás? Ah, eso sí. Gracias, precioso, ¿tú no estás viendo? David, yo no estoy en contra de nada, respecto a los precios. Sí. Pero los precios, usted tiene que hablarlo como es, o quien llama tiene que hablar como es, le está hablando un comerciante. Dime. Dale. Por ahora, el mejor arroz es el cristalino. Está a 28 pesos la libra. ¿De qué marca? Arroz cristalino. El grande. Ah, ese ya sé cuál. Grano largo. Ese es un arroz, ya tú sabes que es el mejor arroz que puede haber. ¿Y el aceite? Y la libra de cebolla ahora mismo oscila entre los 22 y 25 pesos la libra. ¿Y el ajo? El ajo bajó, está a 100 pesos la libra. ¿A dónde? ¿Dónde? O sea, yo te estoy hablando como comerciante donde yo compro en la Plaza Valerio. Ah, ¿pero dónde? ¿En la Plaza Valerio? Sí. ¿Así es? Eso no te lo creen ni tú ni tu mamá te lo creen. ¿Y dónde que tú tienes colmado para irte a comprar? ¿A cómo tú lo vendes para revenderlo? En compare es que lo venden así. Pero dime, ¿dónde? ¿A cómo lo vendes tú? ¿Tú a cómo lo vendes? Ah, yo vendo el ajo a 1.15 la libra. Vamos a la pausa con este. Volvemos ahora. Es comediante, gracias. Llama siempre. ¿Qué pasa?